nunca cae. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la épica serie, que conserva la emoción en cada episodio? Temiendo que todas las verdades salgan a la luz tras el juicio de Batuga Khan. Uluis y China están atrapados en un rincón esta vez. Batuga y Akth, que lograron escapar de la muerte una vez más gracias a su inteligencia y coraje, regresarán a Gok Sarai. Alpagu declaró oficialmente la guerra a Batuga y Akth y lo demostró disparando a Irma. Aquellos que quieren que se revele toda la verdad y que se celebre la Gran Is deben darle me gusta a nuestro video. A ver cuántos somos. Batuga, que había planeado con anticipación, sabía que se determinaría su ubicación y que Alpagu vendría. Por lo que Alpagu hizo trampas y todo tipo de planes antes de que viniera. El Anenti emergerá. Batuga dice, conoces a un Tegin con una mente deficiente, no me conoces. Rechazará la incursión de su padre. Tener a Keiya Tegin le da una gran ventaja. El traicionero plan de Uluis puede resolverse con Keiya Tegin. Si Keiya Tegin habla de esto en un momento de inactividad, Batuga lo resolverá. No somos vagabundos, estamos en el cielo, estamos en la montaña, dijo Batuga en el episodio 13. Ya no se ocupará de probar a su padre, sino que reunirá a los turcos a su alrededor. Él es el Tegin tanto de la montaña como del cielo. El Sky Palace ya no será suficiente para él. Se trasladará para convertirse en una posada más grande. Después de esto, parece que estallará la guerra de los dos Khans. La verdad poco a poco saldrá a la luz. No está claro si Irma morirá por ahora. De ahora en adelante, todos le tendrán miedo a Batuga. También los enemigos de Batuga. Se multiplicará. Si tienes una opinión diferente, házmelo saber en los comentarios. Ese es nuestro análisis por ahora. Nuestros nuevos videos. Para recibir notificaciones al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.